Muy buenas amigos y amigas, yo soy Aldo Varelli y les doy la bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión les traigo una muestra, o más bien dicho, el juego de Slendercraft. Es totalmente gratuito, les voy a dejar el link en la descripción por si quieren checarlo y qué les parece si empezamos de lleno. Así que vamos a darle empezar. Estamos aquí, somos Steve y no estamos en Minecraft, estamos en otro juego y uy, tienen la sensibilidad del mouse a tope. Vamos a ver, ahí mientras me acostumbro, necesitamos craftear si queremos sobrevivir. Así que dicho esto, la introducción y todo está bastante chulo, me gustó muchísimo este juego cuando lo vi. Y pues tengo unos saludos que mandar, así mientras vamos caminando aquí por el bosque y tratamos de averiguar qué es lo que está pasando. Unos saludos en especial a Ángeles, que ella me encargó un mod de Slender, pero no encontré ningún link. Así que pues dije, venga, Minecraft y Slenderman en un juego. Uy, uy, el relámpago ahí. Necesito craftear, sí, gracias, ya me lo dijeron varias veces y... Ok, ya entendí. Entendiendo el mensaje y pues aquí traje este video. Espero que te guste, Ángeles, y creo que vi algo ahí, voy a huir para el otro lado. Y vamos a mandar un poquito más de saludos a Félix Sierra. Me encargó muchísimo que mandara saludos, así que un saludo, Félix Sierra. También para Barox. Uy, me ando desestrellando aquí. Oye, quiero atravesar las paredes. Quiero entrar por aquí. Según yo hay algo por aquí. Para Barox HD, me encargo también que le mandara saludos. También para Alan, no se me olvida, Alan, un saludo muy especial. Y carteles por todos lados, o sea, ay, hasta parece que Don Pepe anda por aquí troleándome. No, todo es posible. Vamos a seguir aquí a ver si encontramos algo de perdida. Y también un saludo para Daladisa Isoda. Parece que no puedo hablar, pero una disculpa, no puedo pronunciar bien tu nombre. Daladisa Isoda. Sí, perdón si acabo de destrozar tu nombre. Ay, sí, definitivamente. Él te ha robado. Tenemos. What the fuck? How do you know? O sea, sí, está preguntando en inglés cómo rayos lo sabes y quién rayos me robó. Acabo de ver algo por acá. Y pues y dicho esto, mandado los saludos, espero que les vaya a gustar esto. Lingote de hierro, lingote de hierro, quiero un lingote de hierro. Dame el lingote de hierro. Bien. Ahora sí tengo el metal, el verdadero metal. Ay, qué cosas con esto. ¿Quién sabe qué me está dando esos mensajes si yo digo que es Don Pepe? Unas teorías por ahí. Si no saben quién es Don Pepe es porque no han visto las series de Minecraft que tengo. Muy mal hecho. Pero Pepe es un aldeano que me ayuda de repente en los videos. Y tenemos aquí un pedernal, un flint. Así que R para craftear. Ya va a R. Mechero. Tenemos un mechero. Mechero. ¿Para qué me sirve? No tengo idea. No puedo cambiar lo del ítem. O sea, por si tienen dudas, no puedo cambiarlo. Simplemente puedo craftearlo y tenerlo y andar aquí paseando por el bosque. Aparentemente Slenderman está por aquí. Vamos a ver si encuentro algo. Y pues sí, este videojuego está totalmente gratuito. Así que les voy a dejar el link por si lo vuelvo a repetir o a lo mejor no lo he dicho. El link va a estar en la descripción. Y pues ya saben. Tengo así como que, no sé, ñañaras. Que estoy jugando en medianoche. Y yo siempre he querido jugar a Slenderman, pero no me he animado. Y pues dije, vamos a ver algo familiar, vamos a jugar con... ¡Ay, hijo de la piñata!
Ok. A lo mejor se estarán preguntando, ¿quién hizo este juego? Metal Warrior. Ahí está todo, hasta el canal de YouTube y todo eso. Y eso, pues, ¿qué más? Vamos aquí porque él creó el juego. Y claro que Minecraft Rules. Minecraft está, es bastante genial, la verdad que sí. Metal Warrior Games. Está todos los links. Y vamos a ver, según yo. Uy, según yo no tengo ni idea por dónde voy porque ando bailando aquí. Porque la sensibilidad está a todo lo que da y no lo puedo cambiar. Sí, así como debe ser. Troleándote y bien, a gusto. Para que no digas que no. A ver, según aquí no hay nada. ¿Puedo dormir en la cama? ¿Qué dormir esta noche? No me dejan. Slenderman, no me hagas nada. Bueno, no he visto nada más. Una cosa rara. ¿Qué es esto? Redstone bugueada. ¡Ah! El mejor tipo de redstone, la redstone bugueada. Ahí está, redstone. Ponle un poco de energía a tu vida. El mensajito que ponen ahí. I'm fast. Ok, no sé quién es rápido, pero me puso un mensaje que es rápido. Y nos deja aquí Bedrock para que. No sé para qué, para presumir que puede moverla. A lo mejor es un Enderman y nos están troleando. Creo que acaba de entrar por aquí. Ay, en serio. Ah, mira, aquí encontramos algo. Este troncote. ¿Qué no ando por aquí? ¡Corre, dos! ¡Corre! Uy, tengo la 4. 4 de 8. Ok, perfecto. Estamos recolectando hojas. Qué bueno que veas hasta ahorita. Estoy entendiendo algo de la dinámica del juego. No es cierto, ya sabía un poquito más o menos de lo que iba, pero se me olvida de comentarlo. All Hail Metal. Run if you can. Quinta de 8 y dice corre si es que puedes. ¿Correr? ¿A dónde? No puedo correr. Estaba tratando de hacerle para que corra el mono todo este tiempo y no, por eso me estaba estrellando con las paredes y todo para ver si estaban mis dedos sobre el teclado. Ay, no. Me parece ver un lindo gatito. Me parece ver algo, pero no sé. No sé, estoy bastante cegatón y con que se me mueva todo esto, pues ya no sé qué onda. Según yo, pues siempre esconden cosas por aquí. O al menos yo es lo que haría si escondiera algo, lo que pondría por aquí a la vista. Para que digas, ah, como estoy brincado, no lo he encontrado y estaba a la vista. Siempre el mejor lugar es donde no se te ocurre buscar. Bueno. No he tenido ningún susto después de que se friqueó la pantalla. Ok, acabo de ver algo raro, no sé si fue una gota de agua o qué. Y el portal por el que vine, ahí está enterrado. Qué casual, o sea, un portal del Nether. De hecho, Obsidiana se mete ahí y el portal se queda intacto. Claro, claro. ¿Dónde estarán las otras tres notas? No sé. Pero al menos estamos llegando a otro lugar que es bastante similar a donde habíamos estado. ¿Qué nos sube aquí? Y aquí recolectamos. Otra vez me estampo. ¿No recolectamos aquí el hierro? ¿Habrá algo por acá? No. Voy en reversa. De reversa. No hay nada por aquí. Me gustan los efectos de sonido. La música está bastante tetricona. Acabo de ver algo por acá. Puede ser. Así que vamos directamente a ello. ¿Qué podría pasar? O sea, aquí no pasa nada, pero... ¡Ay, diablos! Game over. Me lleva la que me trajo. Me lleva la que me trajo. En serio. Ay. Bueno. ¿Qué les parece si hacemos una segunda toma? Y vamos a donde estamos. Y ahorita los veo. Ok, chicos, ya estoy aquí. De regreso se me trabó un poquito el programa de grabación. Como siempre suele pasar. Vamos a darle un segundo intento. A ver si dejo de manquear un poquito. Y me concentro. Y vamos a ver si lo puedo pasar. Y pues la segunda es la vencida. No la tercera. Pero vamos a darle otro intento más. Porque andamos aquí paseando.
Y si no puedo, pues ahí dejamos el gameplay y ya ustedes me dicen si lograron el desafío o yo simplemente soy muy manco para este juego. Pero bueno, espero que no me pille ahora sí. ¿Qué es esto? Esto no estaba aquí antes. O sea, encontramos cristal. ¿En serio? De plano soy un ciego. O sea, ahí estaba el cristal todo este tiempo y no lo encontré. Ah, bueno, lo bueno es de que dije, no, voy a empezar otra vez y donde nos quedamos, pero cambié de opinión. Porque dije, ¿por qué no? Redstone al revés. Y en medio de la nada. Ok, cambian las cosas. Es bueno saber eso. Yo pensé que estaban todas las cosas en el mismo lugar donde deberían de estar. Pero aparentemente no. Y lo que pasa es de que no encuentro ni una nota. Si ven que se ve un poquito medio movido el juego, el video y todo eso. Así está el juego, de verdad, créanme. Soy rápido. Tú no deberías estar aquí, tú deberías estar en otro lado. Primera nota. Primera nota de 8. Él me robó el corazón. Vamos a cantar, ¿no? No sé dónde estoy. ¡Oh, encontramos otra nota! ¡Nota! ¡No mires! O sea, ¿cómo quieren que siga avanzando si no voy a mirar? Si no miro, si no veo, ¿cómo diablos piensan que voy a...? Pensé que había algo por ahí. ¡Dame yo el Slenderman! O Slendercraft, o como se llama. No sé cómo se llama aquí. Slendy. ¿Es el papá de los Slenderman o es un tío lejano? Vamos a ver por los bosques de Minecraft. O sea, si pudiera talar, o sea, créanme, ya estuve aquí probando todo esto y no puedo talar. Mientras, según yo pensaba que estaba grabando y otra vez vi algo y se me hace que sí, esta vez sí hay alguien ahí. A lo mejor son puramente manchas y efectos de los gráficos o la carencia de gráficos en mi computadora. ¡Ay, hijo de la guayaba! No, definitivamente vi algo. A ver, el tronco más grandote que encuentro. No hablo inglés. Ok, perfecto. No habla inglés, así que no entiende nada de lo que estamos diciendo ahí, pero. Me entiendo, o sea, eso no tiene ningún sentido. Dice que no habla inglés y sin embargo deja todas las notas en inglés. Ah, you fool. O sea, sé que o es Gandalf o no sé qué es lo que está pasando. Porque Gandalf es el que dice, tu tonto, ahí está este tipo, Slenderman. Slenderman, no me agarras, corre dos, corre. Yo soy el dos, no, yo no soy dos, yo soy Barely. ¿Quién es dos? Me engañas, Slenderman, me estás engañando con el dos. O te toca ir, no, es que tiene que ir al baño, le hace urgencia hacer del dos. He ahí otro misterio resuelto por Barely. ¿Qué es esto? Oh, excelente, puedo craftear dos cosas. Y aparentemente ya las pude craftear desde hace rato. Q para una linterna. Oh, soy tecnológicamente avanzado. Y R. R. No me deja craftear lo otro. Ok. Ok. ¿Cómo es esto? Oh, sí, no, otra vez no. Estoy tan cerca. Diablos. Y mover. Bueno, chicos, por aquí vamos a ir dejando este video. Si quieren que vuelva a hacer otro intento y esta vez que sea el bueno, o pues díganme en los comentarios, con muchísimo gusto le daré un segundo intento, o sea, hace otro video donde lo paso. Quería traerles otra poquito más de variedad de algo que es relacionado a Minecraft con Slenderman. Y espero que les haya gustado este video. Ya saben, si les gustó, denle like, compártalo con todos sus amigos. Y también los invito a que se suscriban, de esa manera me apoyan muchísimo a crecer en YouTube. Y pues ya saben que el programita, el juego, dice no quiero dar otra vez la intro, pero ya la puse, así que no. Espero que les haya gustado este video. Ya saben, en la descripción también les voy a dejar una lista de reproducción a todos los juegos free to play que he hecho en el pasado.
o en el futuro tal vez, o a lo mejor, chequense la descripción, ahí va a haber links para que jueguen el juego y otras cositas. Muchísimas gracias por verme, muchísimas gracias por todo el apoyo y nos estaremos viendo en el siguiente video o en el siguiente gameplay de cualquier video de Minecraft o lo que sea. Así que nos vemos, yo soy Aldo Barelli, hasta pronto. Down, 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 down